Muy buenas noches, bienvenidos a Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Un programa en el cual a lo largo de una hora tratamos a fondo un tema importante y trascendente para esta hermosa capital antioqueña. Y hoy, por supuesto, no podría ser otro tema diferente a un balance general de lo que nos ha dejado la visita del Papa Francisco, un hecho realmente memorable, un hecho que quedará en la memoria de todos nosotros seguramente por muchos años. Así que estaremos con un grupo de importantes panelistas tratando desde diferentes ópticas qué nos ha dejado efectivamente el Papa Francisco. Y comienzo justamente a presentar a los invitados y comienzo con Monseñor Ricardo Tobón. Él es el arzobispo de Medellín y, por supuesto, una de las cabezas fundamentales en la organización de este importante evento, de esta importante celebración que tuvimos en la capital antioqueña. Bienvenido, Monseñor, muy buenas noches. Muy buenas noches, Juan Guillermo. Me complace mucho saludarlo, saludar también a los panelistas. Qué bueno que tengamos en esta noche la ocasión de repasar estos momentos tan hermosos que hemos vivido con el Papa Francisco y que también tratemos de mirar hacia adelante. ¿Qué patrimonio espiritual, humano, pastoral nos dejó y cómo lo vamos a administrar? Qué bien, es decir, tendremos tema para rato porque definitivamente uno recuerda aspectos importantes de la visita y le queda la sensación de que fueron demasiados mensajes profundos y que nos deben generar algún tipo de acción posterior. Continúo con Gustavo Adolfo Muñoz, él es profesor de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Pontificia Bolivariana y un hombre experto en todos estos temas de antropología, de sociología, quien nos va a explicar seguramente algunos de los aspectos que tienen que ver con el impacto que tiene una visita como la del Papa Francisco en una comunidad como la de Medellín. Bienvenido, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación, un sincero saludo para toda la audiencia. Monseñor, un saludo muy especial, Manuela, Padre y Juan Guillermo. Muchas gracias, espero que compartamos bien y que veamos todo lo que nos dejó el legado del Papa Francisco, que sin lugar a dudas nos dejó un mensaje profundo que tiene que calar en el corazón y en la mente de todos nosotros. El padre Leonardo Martínez es el vicario episcopal de Pastoral de la Arquidiócesis de Medellín. Con él estuvimos aquí justamente en un programa de Punto de Giro, hablando de la proyección, de lo que iba a ocurrir, de toda esa programación y del trabajo tan intenso que hubo que llevar a cabo para que las cosas salieran de la mejor manera. Hoy, por fortuna, padre Leonardo, creo que la misión se ha cumplido. Bienvenido, ¿qué tal? Muy buenas noches. Claro, buenas noches a todos, un saludo muy especial y qué rico volvernos a encontrar para recoger lo que tanto preparamos y darnos cuenta que tenemos que tener como la cautela de mirar todos estos mensajes que el Santo Padre nos ha dejado en el momento del encuentro con él, su ternura, la multitud, el gozo. De pronto no nos dejaba escuchar a plenitud lo que él realmente nos estaba diciendo. Ahorita ya en la calma, en la tranquilidad, poder repasar cada mensaje y sacar la esencia de cada cosa va a ser una bendición muy grande para todos. Es sin duda alguna el objetivo que tenemos esta noche. Y por supuesto era importante tener una representante de la administración municipal, porque la administración también se lució, porque detrás del trabajo de algunas de las personas, digamos, que tenían visibilidad frente a los medios de comunicación, hubo un verdadero ejército de seres anónimos, pero que con toda entereza, con toda entrega, con toda la voluntad, hicieron lo posible para que las cosas salieran impecablemente. Está con nosotros Manuela García, ella es directora técnica de la Secretaría de Gobierno y Gestión del Gabinete. ¿Qué tal, Manuela? Muy buenas noches para todos, muy buenas noches Juan y muchas gracias por la invitación. No, contentos de que la ciudad quedara muy bien, de que el evento saliera a la perfección y aprendiendo de todo lo que el Papa nos enseñó. Sin duda, todos aprendimos algo con seguridad para poner en práctica en nuestras vidas. Y empiezo, por supuesto, por Monseñor Ricardo Tobón, con un primer enfoque global, porque es que es una sensación hermosa y general la que uno escucha en todas las esquinas, en todas las conversaciones, todo el mundo maravillado, todo el mundo impactado. Yo creo que eso, si bien esperábamos muchísimo de la visita, yo pienso que estuvo por encima de cualquier expectativa. Así es, Juan Guillermo. Yo creo que se ha cumplido lo que fue,
una visita apostólica, una visita pastoral. Una visita es alguien que llega a la casa, alguien que entra de alguna forma en nuestra vida, alguien que nos acompaña en un trayecto de la existencia y que tiene con nosotros algún momento de compartir profundo. Fue una visita. Pero la visita de un apóstol, es decir, de alguien que Cristo envió a llamarnos a la fe, a llamarnos a la unidad, a llamarnos a la alegría, a llamarnos a la esperanza. De repente nosotros conjuramos la rutina viendo que alguien muy especial entraba en nuestra vida, entraba en nuestra sociedad y nos traía aquello que estábamos necesitando. Y por eso Colombia se paró. Medellín, Antioquia salieron a la calle, todos mirando una persona, mirando sus gestos, mirando sus palabras y descubriendo detrás de esto todo lo que nosotros necesitamos. En realidad no fue un simple evento, no fue un show, no fue un espectáculo, fue un acontecimiento, algo que nos aconteció. Y por eso la gente sintió alegría, sintió esperanza. Algunos ahora se lamentan de tristeza, sí, por la partida. Nos está haciendo falta. Exactamente. Entonces es algo que se ha sentido, ha sido, sí, un acontecimiento. El desafío en este momento es que ese acontecimiento se prolongue. Que no nos quedemos en lo que pasó, sino en lo que debe seguir. El Papa nos advirtió, estuvo muy bien el lema de la visita, demos el primer paso, pero ahora tienen que seguir otros pasos y es preciso que en todos los niveles, personal, familiar, social, nosotros estemos preguntando qué pasos nos corresponde dar ahora. Perfecto, y justamente un poco más adelante hablaremos de ese reto que nos ha dejado el Papa Francisco a quienes hacemos parte de esta sociedad colombiana y en nuestro caso de la sociedad de Medellín y de Antioquia. Recuerden que también ustedes, televidentes, pueden participar con nosotros a través de nuestra cuenta, @telemedellin, con el numeral punto de giro TM. Y hemos propuesto dos inquietudes. La primera, ¿cuál consideras que fue el mensaje más trascendental que dijo el Papa Francisco en su visita a Colombia? ¿Y cómo crees que impactará ese mensaje en el futuro de los colombianos? ¿Cómo va a impactar a nuestra comunidad? Así que los invitamos a que estén permanentemente en contacto con nosotros. Gustavo, desde el punto de vista sociológico, ¿cómo se explica que una figura como la del Papa Francisco impacte de tal manera tan profundamente a una sociedad como la nuestra? Bueno, yo creo que tenemos que analizar varias cosas y ya Monseñor nos decía algo, que su primera misión y la primera tarea de su santidad el Papa Francisco era celebrar ese acontecimiento de la fe. En primer lugar hay que tener en cuenta eso, que es una visita evidentemente pastoral, pero que no solo se queda en lo pastoral, sino que trasciende mucho más allá y es un llamado de atención, digámoslo así, y es también una motivación de su santidad a reflexionar en torno a todo lo que vivimos como sociedad. Y yo creo que fue una presencia muy interesante desde esa perspectiva, porque fue un llamado de atención a toda la ciudadanía. De hecho, recogiendo las experiencias tanto de los creyentes como de los no creyentes, pues todos decían, mire, concluimos una cosa, y es que verdaderamente la figura del Papa encarna lo que es el Evangelio, pero también encarna lo que es esa esperanza, también encarna lo que es esa invitación a la reconciliación. Sus mensajes fueron claros en ese sentido. Es un Papa que invitaba a la reconciliación, es un Papa que sigue invitando a la reconciliación, es un Papa que nos dejó esa tarea, efectivamente, de que pensáramos un poco de cómo tenemos que entrar en ese proceso de reconciliación, en ese proceso de paz, pero también es un Papa que motiva y es un Papa que también le habla a las juventudes. Me llamó poderosamente la atención cómo los movimientos estuvieron de verdad acompañados y atravesados por lo que era la juventud. Es un Papa que le llega a la juventud. Yo tengo la oportunidad de ser profesor de la Universidad Pontificia Bolivariana, pero también de la Universidad Pública, y me llama poderosamente la atención que los jóvenes hacen eco de lo que dice el Papa y se sienten movidos por lo que es el Papa. Yo creo que desde la perspectiva sociológica nos sacudió, como él mismo lo dijo, no solamente es una sacudida a la Iglesia, sino también a la ciudadanía en general, para que reflexionemos en lo que somos y en esos procesos de convivencia. Pues a mí me encanta ese verbo, realmente sí, nos sacudió. Creo que todos nos sentimos de alguna manera sacudidos, Padre Leonardo. El mismo Papa decía zarandear, pues sí, que venía a zarandear la Iglesia y a zarandearla
la sociedad. Yo creo que es en esa misma tónica que Gustavo está presentando. Y hay algo bien interesante, padre Leonardo, y es que el Papa, en medio de su bondad, en medio de su gesto amable, tiene unos mensajes contundentes, fuertes, realmente muy bien estructurados, muy bien pensados, y que por eso sacuden. Sí, yo ahorita en los afanes pues, del trabajo que continúa después de la visita al Papa, he estado ojeando un poco los mensajes, y yo me atrevería a decir que el Papa ha hecho en Colombia un resumen de lo que ha sido su catequesis permanente. Cuando empieza a hablarle a Colombia y dice, es que ustedes tienen una gran riqueza, y uno, ¿de qué riqueza irá a hablar el Papa? Entonces empieza a hablar de la naturaleza que tenemos que cuidar y que somos el segundo país en biodiversidad, y lo insiste, pero inmediatamente empata, pero la gran riqueza que ustedes tienen es la calidad humana, los seres humanos con la alegría a pesar del sufrimiento. O sea, el Papa sabe tocar como el corazón y se ve que conoce profundamente a Colombia, que se ha informado. Entonces eso le ayuda a uno a entender que es un Papa que no solo vino a hablarnos en el aire como un discurso más, sino que es un Papa que se ha interesado por nosotros, que nos ama profundamente y que realmente en su mensaje quiere ponernos como en una dinámica de recuperar la sociedad sin perder su figura de sucesor de Pedro, con bases evangélicas, con ánimo en la fe, con compromiso social, velando por la dignidad de todos. Nos decía, déjense abofetear de los pobres, mírenlo a los ojos, para decir que es que sin una justicia social y una dignidad humana jamás va a haber paz. Entonces el Papa resume en Colombia todos los mensajes que a lo largo de su pontificado nos ha venido regalando. Claro, y fue enfático en señalar que cualquier proceso de paz sin reconciliación está abocado al fracaso, y así lo expresó clara y contundentemente. La mirada de Manuela es lógicamente la mirada de la organización, de la infraestructura, porque la administración municipal tenía un reto inmenso, que era salir avante en un evento de esta naturaleza, para el cual, como lo conversamos aquí justamente en un programa anterior, no había antecedentes, no había un referente sobre el cual apoyar las tareas. De alguna manera era una apuesta a que las cosas salieran bien. Hoy me imagino que hay total satisfacción, Manuela. Yo creo que supimos responderle a la ciudadanía, a los votantes, al país, a la iglesia, que el reto que se le ponga a la ciudad de Medellín es capaz de cumplirlo. O sea, nos pusimos una meta muy alta, y era que todo el mundo pudiese asistir a la misa, abrir las puertas para que la mayoría de la gente pudiese desplazarse hasta Medellín, contar con la infraestructura, no solamente en el momento de la misa, sino en transporte, en hotelería, en salud, en oferta turística religiosa. Y yo creo que el gran reto fue demostrarnos a nosotros mismos incluso que somos capaces. Es decir, que Medellín es una ciudad de eventos, pero que al mismo tiempo es capaz de articularse con la iglesia, con el sector privado, para que todo esto saliese bien. Y que de alguna manera fue un poco la clave del éxito. Tantas instituciones que unieron esfuerzos, que fueron capaces de dialogar justamente unas con otras y poner a rodar el carro y empujarlo para el mismo lado. Yo creo que una de las grandes lecciones que nos deja es trabajar juntos. O sea, EPM estuvo de la mano con nosotros, en varias estuvo, Espacio Público estuvo. O sea, el solo hecho de tener que partir de poner infraestructura de energía en un lugar que no estaba destinado para eso y tenerla en menos de 4 días perfectamente funcionando, nos deja una lección muy grande, que podemos trabajar todos y que por los buenos propósitos de la mano somos capaces de sacar adelante lo que sea. Claro, creo que es una muy, muy linda conclusión de lo que ha ocurrido en Medellín. Monseñor, comencemos a desgranar de alguna manera todo ese bagaje inmenso de mensajes del Papa Francisco. ¿Cuál le impactó más? ¿Cuál le pareció? Son tantos, pero que usted haya dicho, bueno, este sí, con este sí fue el top. No, miren, no es fácil decir cuál fue el tema más importante, el mensaje más contundente, la expresión más fuerte para nosotros. Fueron unos discursos muy bien construidos, dentro de todo un plan. Correcto. Porque mire que con anticipación nos habían dicho la temática que iba a desarrollar en cada una de las 4 ciudades. Uh-huh. Esa temática está engranada, está concatenada, y el Papa la fue desarrollando de un modo profundo, pero al mismo tiempo con una gran pedagogía, porque él sabe hacerse entender de la gente. Oh, bueno.
y al mismo tiempo él se situó por encima de muchas expectativas, de muchas propuestas, de muchas cosas, indicándonos realmente lo que nosotros tenemos que entender, vivir y proyectar hacia el futuro. Entonces, hay unos temas que uno no podría descalificar diciendo el más importante es este, sino que uno tendría que mirarlos en su conjunto. Correcto. Por ejemplo, el tema de la paz, claro, el tema de la verdad, el tema de la justicia, el tema de la opción por los pobres, el tema del discipulado, el seguimiento a Cristo, el tema de la iglesia en su tarea y en su misión, el tema del compromiso de todos en la solidaridad con el bienestar común, el tema de la esperanza. Bueno, y podríamos enumerar muchos más. Y ningún tema... Todos eran importantes. Todos. Por eso cuando usted me pregunta cuál le gustó más, todos. Todos. Y no trató, digamos, un tema exclusivamente en este discurso, sino que aquí tenemos que estar muy atentos, los fue desarrollando en varios discursos, en varios discursos. Yo pienso que deberíamos estudiar muy a fondo el tema de la paz, el tema de la verdad, el tema de la justicia, porque son temas fundamentales en el hoy de Colombia. Y son temas, estos días estaba mirando yo los discursos de Pablo VI y de Juan Pablo II en sus viajes anteriores, que fueron también tratados por ellos. Algún comentarista decía hace como un año, si le hubiéramos hecho caso a Pablo VI hace 48 años, ahora sí. 49, si le hubiéramos hecho caso, y lo mismo podemos decir dentro de 1 o 2 años, si le hubiéramos hecho caso al Papa Francisco. Por eso yo creo que aquí tenemos que aplicarnos a realizar la tarea. El Señor nos mandó un hombre que nos habló al corazón y nos habló a la cabeza y nos habló a todos. Toca desentrañar ese contenido. Nadie puede decir que no le habló, a todos nos tocó un pedacito. Y yo quiero justamente... O que no entendimos. Pero por favor. O que no entendimos. Oiga, nos hablaba con una claridad, pero con una contundencia absoluta. Gustavo, hay un aspecto que yo quiero conversar en este programa, y es el hecho de que de alguna manera estamos viviendo una época difícil, eso pues no es ningún secreto, y de alguna manera uno podría pensar que estábamos frente a una sociedad... escéptica, llena de pesimismo, bueno, de cualquier sentimiento de esa naturaleza. Pero llega el Papa, convoca tal cantidad de personas, convoca además un sentimiento tan profundo en tanta gente que la verdad uno se sorprende y uno dice, hombre, de pronto lo que nos faltaba era quien efectivamente moviera el switch y nos devolviera esa esperanza y esa fe. Pero da la sensación de que una presencia de un hombre tan importante como el Papa Francisco despierta lo mejor de una sociedad en un momento muy complicado. Bueno, yo creo que más que despertarnos, nos sacudió y nos despertó profundamente, porque es un mensaje que, como lo estábamos diciendo ahora, no solamente iba para un público determinado, es un mensaje muy universal. Yo me di a la tarea mientras todos los que somos católicos, creyentes, practicantes, muchos estaban volcados hacia las actividades propias, estaba, digámoslo así, en esas otras periferias, haciendo un trabajo muy ejercicio de qué estaban pensando esos otros. Y me llamó poderosamente la atención que aquí en esta ciudad, inclusive los no creyentes estaban en modo papa, como me decían algunos jóvenes. Claro. Es decir, que fue un mensaje que no solamente les llegó a un segmento poblacional en especial, sino que les llegó a todos. ¿Y por qué? Lo estaba diciendo Monseñor ahora, es un mensaje contundente, es un mensaje que le habla a la realidad de este hombre de hoy, de este hombre concreto. Es un hombre que lo pronuncia, primero desde el Evangelio, porque hay que decirlo que no solamente es una persona la que está hablando allí, sino que está en representación del mismo Cristo, para decirlo desde la perspectiva trascendental, pero desde la perspectiva sociológica, es un hombre que está tocando la realidad, esa realidad de dolor, pero también de esperanza que tiene el hombre. Me llamó también profundamente la atención cómo en esa rueda de prensa que da él de regreso al Vaticano, él decía que lo movió eso, que una de las cosas que más le había movido del pueblo colombiano era ese sentido de esperanza y cómo los padres de familia presentaban a los hijos y que para él fue un mensaje de esperanza. Y como tú lo dices,
es, vino a despertarnos en ese sentido, vino a despertarnos en el sentido de la reconciliación, en el sentido de la esperanza, de ponernos a caminar en esa dirección, en el proceso de la reconciliación, en el proceso de volver a observar en los hermanos inclusive la presencia de Dios. Yo creo que eso es fundamental ahí. Sin duda alguna, una presencia realmente extraordinaria, una experiencia única, sobre la cual seguiremos conversando aquí en Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín. No olvide que puede participar con nosotros a través de la cuenta @telemedellín, el numeral Punto de Giro TM, y puede contarnos cuál considera que fue el mensaje más trascendental que dijo el Papa en su visita a Colombia y cómo crees que va a impactar esta visita el futuro de los colombianos. Unos mensajes institucionales. Continuamos en Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Hoy en un balance acerca de la visita del Papa Francisco, no solo a Colombia, sino específicamente a nuestra capital de la montaña. Y estamos hablando de aspectos de organización, hablando por supuesto de todo el tema del impacto espiritual de la presencia del Sumo Pontífice. Y quiero preguntarle, Padre Leonardo, por un caso específico y puntual que es la Misa Campal. Porque aquí hablamos de una expectativa de 700, 800 mil personas. El sábado en la mañana, a las 8:30 de la mañana, es decir, uno veía gente hasta donde le alcanzaba la vista, y después ya la administración municipal entregó una cifra de 1.200.000, 1.300.000 personas. ¿Qué significa para la Iglesia esa presencia? Porque es que realmente desborda cualquier tipo de pronóstico. A ver, yo lo primero que diría al respecto es que más que qué significa para la Iglesia es mostrar que esa es la Iglesia. Uh-huh. O sea, nosotros estamos acostumbrados a ver nuestras parroquias llenas, pero nunca entendemos que todas las comunidades parroquiales juntas somos el cuerpo del Señor, somos la Iglesia viva. Uh-huh. Y que allí hay un potencial que podemos nosotros llamar para que realmente seamos la sociedad que queramos. Yo creo que, ¿qué significa eso? Es visualizar lo que es la Iglesia, es poderle decir al mundo y sobre todo a Colombia que la Iglesia sigue viva. Uno quisiera decirle a un ateo, a un agnóstico, a un contradictor de la Iglesia, reúna siquiera 10.000 personas y lo felicitamos. El Santo Padre, como cabeza visible de la Iglesia, ha reunido la Iglesia colombiana en esas cuatro ciudades que ha visitado, y yo creo que Medellín hizo gala de su tradición cristiana, de su arraigo de fe, y de hecho el Papa en sus discursos reconocía a Colombia como una nación creyente, practicante, y con esa participación, obviamente su pregunta es en Medellín, pero en todo Colombia se evidenció, se hizo visible, se le dijo a la sociedad colombiana que la Iglesia sigue viva y que la Iglesia todavía tiene mucho que decirle y aportarle a esto. El Papa nos llama a que lo hagamos en la humildad del Evangelio, pero en la rectitud y en la fortaleza de quienes sabemos que la dignidad del ser humano está por encima de todo, y el Santo Padre nos lo insistía repetidas veces. Entonces, a mí me parece que es un momento para nosotros los creyentes de dar gracias a Dios por haber visto la Iglesia viva, por poder tener a los ojos del mundo entero lo que es una nación creyente, independiente de que la Constitución nos llame Estado laico, nosotros en la práctica somos una nación creyente, que tenemos a Dios como el centro de nuestra vida y que nos motiva la fe para amarnos, para reconstruirnos, para llenarnos de esperanza. A mí me motivaba mucho ir al Papa que le hablaba a los jóvenes y les insistía: no se dejen robar la alegría y la esperanza. Pero inmediatamente empató diciéndole: Dios los ama con amor de Padre. Y continuaba diciendo: de ahí, de ese amor de Padre, de parte de Dios, es que brota la verdadera alegría. Nosotros somos una Iglesia alegre y tenemos mucha alegría de poder decirle a Colombia: aquí estamos, para amarlos en nombre de Dios y para reconstruir una sociedad con valores y principios fundamentales, con una espiritualidad que no sea
una religiosidad superficial, sino con una vida en el Señor que nos ayuda a ser distintos. Claro, y no solo pensado a futuro, ¿no? Podemos pensar incluso en el presente, porque es que es curioso, y ahí quiero preguntarle a Manuela por un tema realmente interesante para la ciudad y para el país en general, y fue la forma como bajaron en forma tan significativa todos los actos violentos, todos los actos delictivos en la ciudad y en el país durante la presencia del Papa Francisco. Sí, es una situación llamativa, yo creo que desde todos los puntos de vista que se le pretende analizar, y es que si bien no todos somos o no todos son creyentes fervientes o practicantes fervientes, sí hay algo que nos une y es ese espíritu de amor, es esas enseñanzas que nos dejó en la figura que representa al Papa para todos, la forma reverencial en la que lo respetamos, la manera en que el país se sintió acogido por su visita, yo creo que se vio impactado en todos los sentidos de la sociedad. Y uno de esos es la, pues, la disminución de todos los actos delictivos en la ciudad, y yo creo que en todo el país se vio ese impacto, no solo aquí, sino todos nos sentimos acogidos por el mensaje que nos dejó y por lo mucho que nos impactaba la visita en la ciudad. Realmente sí, fue un hecho maravilloso y ocurrió en Medellín, pero también se presentó en todo el país y es realmente un hecho muy interesante. Monseñor Ricardo Tobón, voy a ser un poquito infidente en la pregunta, porque en algunos momentos vimos a un papa muy cercano con el arzobispo de Medellín. En Bogotá fue muy deferente en el saludo a usted y lógicamente ya durante su presencia. ¿Qué le conversaba así en esos momentos, ya un poco como por fuera de la parte protocolaria? No, básicamente pues hablábamos de lo que estábamos viviendo, de la forma como había que conducir los actos que se estaban realizando o algún comentario sobre la realidad que se vivía. Al Papa lo impactó mucho esta cantidad de personas en las calles, alegres, volcadas, es decir, porque la policía las contenía, si no lo hubieran sacado del carro, al Papa lo hubieran bajado el Papa móvil. Sí, sí. Sí, bueno, y la gente como en la necesidad de entrar en contacto con él, tiraban sobre el Papa móvil cartas, CD, rosarios, camisetas, es decir, como entregando, como ya que ellos no podían arrimarse a tocarlo, que algo que les pertenecía lo tocara él. Era una necesidad de hacer un contacto con él. Y yo tantas veces me preguntaba a lo largo de los recorridos del Papa Móvil, toda esta gente con una mirada expectante, con un corazón ansioso, con una alegría desbordante, ¿qué está buscando? Y yo mismo me respondía, realmente lo que tenemos en la vida ordinaria, trabajo, comida, relaciones humanas, no nos satisface completamente. Necesitamos más. El corazón realmente es inquieto. Nunca está satisfecho. Y por eso se requieren unas grandes metas, unos valores trascendentes, un proyecto de vida que supere lo cotidiano para uno realizarse plenamente. Y en eso el pueblo coincidía, porque todos eran como hermanos. Sí. La gente conversaba el uno con el otro siendo un desconocido, hasta se ayudaban mutuamente para ver cómo saltaban una valla o de qué manera podían lograr lo que todos estaban esperando, tocar al Papa. En último término, estaban buscando encontrar a Dios, tocar a Dios. El Papa no es sino una persona humana. Él mismo lo dijo, que es vulnerable. ¿Vulnerable? Es vulnerable. Y le preguntó al joven que hablaba de los vulnerables, ¿quién es el único que no es vulnerable? Y le respondió, Dios. Ese fue... y entonces es un momento en que el Papa nos muestra, miren, no se queden en mí, vamos juntos más lejos. Demos un paso más, hay que encontrar a Dios. Y es eso lo que nos está faltando en esta sociedad, espiritualidad. Tenemos que buscar el pan cotidiano, no podemos vivir sin comer. Tenemos que mantener relaciones, tenemos que trabajar en la educación, tenemos que construir obras y proyectos. Pero todo eso tiene que tener una iluminación superior. De lo contrario, tarde que temprano,
nos fatigamos, se nos agota el alma y quedamos o con una nostalgia o un cansancio y con una sensación de que no llegamos donde debe ser. Este fue un momento de euforia colectiva, sin duda. Un momento de esperanza. Es como si el pueblo estuviera reprimido en sus anhelos más profundos y de repente le abrieran la compuerta del corazón para que saliera de sí mismo. Es un fenómeno sociológico, Gustavo, no, sí, que habría que estudiar a profundidad. Sin duda. ¿Por qué un pueblo que ha sufrido tanto en un momento de estos respira? Y fíjense, por ejemplo, que cuando tenemos deporte, que cuando tenemos teatro, que cuando tenemos diversión, sí, como que descansamos, pero eso no dura. Y enseguida, muchas veces, ahí mismo peleamos y discutimos. Un partido de fútbol se puede volver una batalla entre todos. Aquí, en cambio, había fraternidad. Yo no sé si cayeron en cuenta de algo. Una multitud de 1 millón de personas en el aeropuerto Olaya Herrera. Cuando el Papa llegó, empezaron a gritar. Y dijo el Papa, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y un silencio, el silencio absoluto. Sí. La gente entró en algo distinto. Increíble. Y es el comentario de muchas personas que lo que sintieron allí, en esa Eucaristía, no lo habían sentido nunca. Y entonces dicen que el canto, que la palabra del Papa, que la liturgia también preparada. Pero eso lo tenemos normalmente en las Eucaristías. Pero aquí es un momento en que todo el pueblo vivió una experiencia, una verdadera experiencia de salvación. Y por eso yo pongo unos protagonistas de toda esta visita. Hay un gran protagonista que es el Papa Francisco, un hombre realmente carismático, un hombre entregado. Yo que estaba al pie veía cómo se entregaba. Es un hombre de 80 años que se cansaba, pero se sobreponía a su propia debilidad para darse. Hay un protagonista muy grande que es el pueblo, el pueblo unido. Y hay otro gran protagonista que es Dios, trabajándonos desde adentro. Y por eso preparamos tanto la visita del Papa con la oración, con la catequesis. El padre Leonardo decía ahora, aquí apareció la Iglesia. Hubo un momento muy bello en el que en la misa del aeropuerto, una señora al final de la misa empezó como a mirar la multitud y ella era asombrada y decía, esta es mi iglesia, esta es mi iglesia. Como reencontrándose con su identidad al encontrar la comunidad a la que pertenecía desde el bautismo. Y entonces uno ve cómo son momentos fulgurantes en lo que aparece lo más humano, lo más grande de nosotros mismos. Y por eso es por lo que debemos ir buscando cómo cultivar, cómo mantener esto que hemos vivido. Sin duda. Y justamente quiero que lo tratemos de resolver efectivamente desde la sociología. ¿Cómo evitar que el momento sea de euforia y luego tengamos una caída? Monseñor ya nos daba las claves, Monseñor, usted nos decía, el Papa Francisco nos recordó lo que es el sentido de lo trascendente. Los demás eventos no logran eso, las demás actividades no logran eso. El Papa Francisco vuelve y nos recuerda lo que es ese sentido más profundo, esa de las condiciones humanas más talitativas, que es el sentido de la trascendencia. Por eso este no era un simple evento. Esto era más que un evento, era un acontecimiento, como el mismo Monseñor nos lo dijo ahorita, es algo que acontece en lo más profundo de esa realidad humana. Y es ahí donde se encuentran todos, es ahí donde no solamente los que estaban participando allí, sino que la gente, me llamaba la atención, vuelvo y repito, porque yo salía de estar de las periferias en la actividad, e iba por las tiendas y las cosas, y en los centros comerciales, en las tiendas, en las cafeterías, estaban en la atención a lo que era ese momento tan interesante de las celebraciones litúrgicas, pero también de lo que es la palabra. Entonces yo creo que empezamos a responder es desde ahí, mientras que el hombre busca una serie de actividades que son evidentemente inmanentes, que se quedan en lo terreno, ¿no? Este hombre que es un papa, que es cálido, que es cercano, que le hablan el lenguaje de todos, porque es que lo entiende desde el más sencillo hasta el teólogo más interesante o hasta el filósofo, el sociólogo más complicado, le habla el corazón de cada uno de esos hombres y le recuerda ese es el switch. Si me lo preguntan cuando veía a toda esta gente, todos los que se volcaron a Las Palmas, coincidencialmente tenía que ir a una actividad por fuera y vi al Papa de cerquita por esta actividad
y digo, pero ¿qué es esto tan espectacular? Y veía gente que ni se lo imagina, gente en pijama, que me decía, esto es sorprendente. Es que me llamó la atención eso, ¿cierto? No, y al Papa eso le llamó la atención. Oiga, que la gente sin saber que venía es que un carro, se volcó a Las Palmas, no dejaban pasar Monseñor, el carro. Monseñor, hasta había un colega que dice no ser creyente, me lo encontré inclusive, como no debe ser, viendo al Papa. Y yo, ve, pero qué tan raro que estás viendo. Sí. Esto es extraordinario, Gustavo, no sé qué es, pero déjeme, así me dice. Mira eso, ¿cierto? Entonces, el Papa que despierta ese sentido de lo trascendente, de lo profundo, de lo más espiritual, que hace parte de la esencia humana y que muchas veces olvidamos, y como nos lo decía Monseñor, en la cotidianidad de nuestra existencia. Ese es uno de los grandes legados que nos dejó el Papa y que, como lo dice Monseñor, hay que seguir trabajando. ¿Cómo, qué sigue de aquí? Yo inclusive le quería preguntar, Monseñor, ¿qué tarea nos va a poner ahora la iglesia, los párrocos? Porque todo esto no se puede quedar. El padre Leonardo nos decía ahorita, bueno, ya ahora hay que revisar esto de una manera más sosegada, más calmada, porque uno abre esto y esto es una fuente impresionante. A ese tema nos referiremos justamente en la última parte de nuestro programa de Punto de Giro, en el cual hoy estamos evaluando esa visita maravillosa e inolvidable del Papa Francisco. Hablaremos un poco de la perspectiva, de la proyección, de lo que debe quedarnos como tarea. Ya regresamos aquí en Punto de Giro en Telemedellín. Continuamos en Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín, hoy evaluando la visita del Papa Francisco a la capital antioqueña. Y realmente sí, claro que sonreímos porque hay muchísimas historias detrás de tantos eventos y de tantas complejidades. Y por eso quiero preguntarle a Manuela García, directora técnica de la Secretaría de Gobierno, por esos momentos difíciles, porque claro, en un montaje de esta naturaleza durante tantos meses debió haber momentos y situaciones muy oscuras. ¿Cuándo vieron que las cosas eran dificilísimas de sacar adelante? Yo creo que fue un proceso de aprendizaje a las malas, o sea, fue un proceso difícil todo el tiempo. Desde que nos dijeron, el Papa viene a Medellín, Dios, empezamos a suspirar. O sea, ¿dónde? ¿Con qué recursos? ¿Cuánta gente? ¿Qué infraestructura? ¿Qué logística se necesitaba? ¿Qué personal de seguridad? ¿Cuánto tiempo teníamos? Cuando empezamos a hacer las cuentas de qué queríamos entregarle a la ciudadanía y cuánto nos costaba esa entrega al pueblo, decíamos, no nos alcanza. Cuando llegaron los recursos del gobierno nacional y tuvimos literalmente menos de 8 días para contratar todo, cuando empezamos a hacer el montaje y llovía y eso nos atrasaba, cuando llovió en el descenso del Santo Padre de Río Negro acá. Yo creo que todo fue yo creo que todos descansamos cuando ya el Santo Padre se fue, todos dijimos, como quedamos de iluminados y de convertidos ya. Sí, muy, muy complicado. Pero fue un proceso muy lindo, o sea, cada sufrimiento nos dejó una enseñanza hermosa. Construimos familia, construimos unas relaciones de amistad hermosas, aprendimos a trabajar bajo presión, aprendimos a trasnochar muchísimo, pero con todo el cariño del mundo. Cada momento duro, yo creo que nos vamos a atesorar todos los que trabajamos como de los momentos más bonitos de la vida, por más difíciles que hayan sido. No cabe duda. Y justamente quiero seguir en esa misma línea con el padre Leonardo, porque él fue de alguna manera un articulador de todas esas instituciones alrededor de la visita del Papa. Y fue un ejemplo muy lindo realmente de trabajo mancomunado, de trabajo en equipo. Y eso debe ser una lección también para esta comunidad y para esta sociedad. Claro, yo quiero como tocar dos puntos. Primero, lo digo con una fe profunda y ninguna duda, en cada momentico veíamos la mano de Dios, porque desde la razón humana y desde nuestras fuerzas era totalmente imposible hacer lo que se logró hacer. Es que yo quiero recordarle a todos que en Medellín solo tuvimos 4 días para hacer un montaje que en las otras ciudades tuvieron meses para hacerlo, que mientras en las otras ciudades podían pensar de qué manera nosotros teníamos que esperar que nos desocuparan el espacio. Por eso alguien dijo que Medellín era la ciudad que iba más atrasada. Claro, pero era lógico, si no nos habían entregado el aeropuerto. Bueno, entonces yo quiero dejar como claro que vimos la mano de Dios en todo. Y la otra parte que yo quiero resaltar es que el Papa ya hizo su milagro desde mucho antes, porque nosotros desde la arquidiócesis, si bien se han hecho muchos proyectos en vinculación con la alcaldía y con toda la parte municipal, nunca habíamos tenido un espacio
en el cual compartir como tan de la mano, que ya no fuera un proyecto que se apoya, que se acompaña y ya, sino vivir juntos una experiencia. Muy y entonces bien. Manuela ya lo decía como con tanta claridad, el vernos juntos, el sufrir juntos, el proyectar juntos, eso nos unió de una manera que nos hacemos falta, y lo digo con sinceridad. Sí, claro. Nos estamos mucha haciendo falta. Mucha falta. Mucha es, falta sin nos duda, la misma que nos está haciendo el Papa Francisco. Muy rápidamente, Gustavo, este será un tema definitivamente de estudio, es decir, la visita del Papa no terminó el domingo en Colombia y el sábado en Medellín. Habrá que seguir estudiando y sacando oro de esa mina. Yo creo que es el fenómeno para seguirlo estudiando, pero sobre todo el mensaje del Papa para seguir estudiándolo, para internalizarlo, para vivirlo, para recrearlo. Yo creo que esa es la tarea y yo hacía esa pregunta hoy, inclusive en nuestra universidad. Bueno, yo creo que ahora tenemos bastante tarea, hay que hacer el ejercicio, no solamente reflexionarlo, sino cómo llevar esto a la praxis. Claro, y justamente con eso quiero terminar con Monseñor Ricardo Tobón, el arzobispo de Medellín, porque ese es el gran reto definitivamente. Con el Papa dimos el primer paso, pero él nos dejó preparados para el segundo, el tercero y el cuarto. ¿Qué debe seguir para nuestra sociedad? Bueno, pues nuestra sociedad es una sociedad en evolución, en creación. Todo lo que vivimos de violencia, de confrontación social, en el fondo no es sino la búsqueda interna de crecer, de desarrollarnos, de llegar a una realización plena. Pero esa ebullición, ese crecimiento, hay que saberlo conducir. De lo contrario, nos enfrentamos los unos a los otros. No hay sino dos caminos. O ponemos cada uno de nosotros, nuestro yo, en unidad con los de los demás, en torno al bien común, o nos enfrentamos los unos a los otros y llegamos a la catástrofe de una sociedad fracasada. Aquí sería muy importante llegar a encontrar unas metas comunes en las que todos estemos de acuerdo. Colombia no puede seguir a la deriva, no puede estar ensayando con cada periodo político un plan nacional. Colombia no puede continuar improvisando cosas y respondiendo solamente al problema que se presenta como si fuera un cuerpo de bomberos que ataque el incendio. No, nosotros tenemos que mirar el futuro y planearlo. Busquémonos unas metas comunes. Todos podemos coincidir en cosas esenciales por las que podemos dar lo mejor de nosotros mismos. Y después se necesita un pacto común, una alianza entre todos para decir sí, renunciamos a nuestro yo y nos lanzamos en este camino. Y finalmente, pues se requiere una educación y una organización que propicien que esas metas y esa alianza se mantengan y se realicen en el tiempo. Pues con ese mensaje nos vamos, porque definitivamente es la tarea que nos ha dejado el Papa Francisco. Hoy hemos justamente repasado esa visita memorable de su santidad, el Papa Francisco, a la capital antioqueña, en este punto de giro que, recuerden, regresará mañana entre las 9 y las 10 de la noche con temas siempre de interés para nuestra comunidad. Gracias a ustedes por acompañarnos, gracias a los televidentes, y quedan con la programación de Telemedellín. Feliz noche.